Bien, de una vez, déjame darle un vistazo a la caja. Miren, la misma tecnología que la versión anterior, lo único que varía es la autonomía de batería. También quiero mostrarte más adelante si hay una mejora en la calidad de audio, ya que yo tuve la oportunidad de probar la versión anterior. Fíjate, por aquí tenemos IPX4, certificación a prueba de derrame. También voy a hacerle una prueba de agua en lo adelante. Perfectamente, voy a sacarlo de la caja inmediatamente. No tenemos nada más de este lado. ¡Wow! Y aquí está. Bueno, es el mismo diseño. No veo que hayan variado en cuanto al diseño. Si lo comparamos con la versión 1, siguen teniendo el mismo diseño. Pero voy a sacar aquí de la caja, a ver qué tengo por aquí. Y tenemos lo típico. Tenemos almohadillas, tres adaptadores, pequeño, mediano, grande. Y también tenemos el cable USB tipo C de este lado. Así es, voy a poner esto por aquí para seguir sacando de la caja. Aquí tenemos el estuche, mírenlo aquí. Siguen apostando por este gran diseño. Y de manera personal, debo decirte que el diseño me gusta mucho, porque fíjate, no es muy grande. Literalmente cabe en la palma de tu mano. Voy a ponerlo por aquí también. Y vamos con los audífonos. Aquí están los audífonos. Voy a poner la caja por aquí. Wow, chicos, sí, el mismo diseño. Están brutales, me encanta. Lo próximo que voy a hacer es sincronizarlo con el dispositivo. Voy a quitarlo de la tapa. Lo sacas muchas veces, con tú solo sacarlo, están listos. Mira dónde aparecieron. Le das a emparejar. Le das a emparejar. Muy bien, y esa es la manera más fácil de tú emparejarlo. También hay otra opción que, si no te funciona de manera automática, si no te aparecen, pues tú presiona, colocado en tus oídos, presiona esto, lo dejas presionado por varios segundos y también están listos para sincronizarte. Para sincronizarse, algo que me gusta del estuche y es esto, que tiene pines de carga magnético. Fíjate, son magnéticos, no se caen. También hay que destacar un punto interesante, que aparte de que son magnéticos, cuentan con certificación a prueba de agua. Estos vienen con certificación IPX4, que pueden resistir una prueba de agua y una prueba de derrame. Y más adelante yo voy a hacer esa prueba de agua. La aplicación, miren, acabo de descargar la aplicación. Lo sacamos y fíjense, me lo voy a colocar para que ustedes le den un vistazo a la aplicación. Lo coloco y fíjate, automáticamente se conecta. Recuerda que se conectan de manera automática. Y aparte de esto, los dos funcionan, tienen detección de movimiento. Cuando tú estás reproduciendo música, por ejemplo, si tú estás escuchando música, entonces tú te lo quitas y ese contenido automáticamente se pone en pausa. También quiero hablarte de las funciones multimedia. Este es el lado izquierdo, miren, este le falta batería. Acabo de traerlo y ya le falta batería. En el lado izquierdo, en cuanto a las acciones multimedia, aquí un toque, pausa música, otro toque, reproduce música. Dos toques, saltas a la canción siguiente, y tres toques, vuelves a la canción anterior. Y en el lado derecho, un toque, responde llamada, otro toque, hace llamada, y también puedes despertar el asistente de Siri, el asistente de voz, como en este caso. Para subir y bajar volumen, en el lado izquierdo lo dejas presionado por varios segundos y baja el volumen, y en el lado derecho lo dejas presionado por varios segundos y el volumen empieza a subir en el lado derecho. Recuerda, debes tener los audífonos puestos porque ellos tienen detección de movimiento y en este momento detectan de que yo no lo tengo colocado en mi oído. Y en cuanto al unboxing, estuche, los audífonos, manuales y guía de inicio rápido, cable USB tipo C, y voy a darle un punto negativo al cable porque miren, demasiado corto. No sé en qué están pensando, porque incluyeron un cable tan corto. A mí, de manera personal, debo decirte que no me gustó el tamaño en el cable. Y tenemos tres adaptadores de almohadilla, pequeño, mediano, grande, más la que traen los audífonos, para un total de 4 adaptadores de oreja. No importa el tamaño de oído que tú tengas, te va a ir súper bien porque mandaron varios adaptadores. Así, chicos, que esto fue solamente el unboxing. Ustedes vieron USB tipo C,
los audífonos, estuche con más autonomía de batería. Tenemos ahora un total de 28 horas de batería. Tenemos los adaptadores de oreja. De ahí te presenté un poco de las funciones. Pero próximamente espera en mi canal principal, el presente TEP. Espera un revisado completo donde voy a mostrarte toda la tecnología y todo lo que tienen estos Sennheiser Momentum. Así que ya sabes, nos vemos en mi canal principal cuando te presente un revisado a profundidad. Hasta el próximo video. Bye bye.